pregunta polémica del día es: ¿tienes la mente abierta para el sexo? ¡Ay! Inciso A, cero. Inciso B, más o menos. Inciso C, 100%. Chicas, quiero saber qué respuesta. Ay, ¿qué respuesta darías, Gaby? Pues yo digo que sí, al 100%. De hecho, incluso ya la contesté, pero ahora sí que te digo que en la vida real yo creo que estoy como al 98. ¿Y por qué al 98? Porque hay cosas a las que todavía no le entro. O sea, sí, soy como muy abierta de mente y así, pero al 98 porque eso como que de los tríos y a compartir a la pareja no se me da. No te gusta compartir. A ver, Ceci, yo quiero que tú contestes, pero nos vas a enseñar, por favor, cómo funciona el código QR para que todos en casita, porque a veces dices, ¿qué es eso? ¿Cómo se usa? ¿Para qué? Ahí va Ceci, la experta en celular, en redes sociales. Claro que sí, les voy a enseñar cómo hacerle para responder esta encuesta y poder estar viendo sus comentarios y sus respuestas a lo largo del programa. Vamos a abrir nuestra cámara. Aquí tengo abierta la cámara. Vamos a dirigirnos, aquí lo podemos apreciar, a el código y solito nos da para abrirlo en Twitter. Aquí nos manda la encuesta Mujeres en Línea. Yo le voy a poner más o menos, porque hay cosas que sí, de pronto se me complican un poquito. Ya lo vamos a ir platicando a lo largo del programa, pero platíquenos usted qué piensa tú en casita. Claro que sí, eres muy abierto, 100%, más o menos, o nadititita, cero. Ahí nos cuentan. A ver, Adri. Yo ya estoy contestando, seguí todos los pasos al pie de la letra. Código QR y voy a contestar C. 100%, y ahí les van los porcentajes. Cero lleva el 11%, más o menos lleva el 29% y 100% el 60%. Así que vamos ganando. Vamos a mostrarlo. Para que la gente nos crea. Ahí está. Si no tiene Twitter. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí se ve que el porcentaje mayor es justo el 100%. Ahí está. Pero vamos a ver si es cierto que el 100%, porque luego creen que 100% son unas cosas que no. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, mi Gaby, en que a mí no me gusta compartir pareja. ¿No te gusta tampoco? No. Sí, te digo que yo sí soy de una pareja sexual. ¿Y sabes por qué? Porque yo sí tengo la creencia de que la relación sexual es algo sagrado, Gaby. Es un intercambio de energía y que dejas entrar a una persona a tu nivel energético y afecta a todo, tus emociones y hasta tu salud. Yo sí creo en eso. Tú, Ceci, entonces, ¿por qué dijiste que más o menos? ¿Por qué respondiste eso? Porque luego hay personas que son mucho más abiertas en el caso de invitar a alguien y eso sí creo que no me atrevería a hacerlo. Entonces, creo que me quedo con más o menos. Pero con tu pareja sexual, con José Luis, tu novio, ¿qué tan abierta eres? Pues ahí poco a poco, más o menos, ahí vamos. aprendiendo. Eso es lo padre. Oigan, y como hoy es el Día Mundial del Sexo y se usa esta fecha como excusa para festejar al que también se asocia con el Día del Sexo Oral, ya lo estábamos platicando, debido a la combinación de los números 6 y 9. O sea, por eso salió el 69. ¿Cómo ven? Pues veo bien, pero ¿sabes qué, Gaby? Que esa es una de las posturas más valoradas del Kama Sutra. ¿Habían escuchado el Kama Sutra? ¿Sí? Claro. Bueno, el Kama Sutra nace en India hace más de 200 años, imagínense, y ahí ya se practicaba. ¿Quién de ustedes ha leído el Kama Sutra, Ceci? No, la verdad sí no lo he leído. ¿Tú? Como tal no lo he leído, pero sí lo he ojeado, aunque el Kama Sutra original no tiene imágenes, ya hasta después sacaron el que yo vi, que ya era ilustrado, ya te ponían las figuritas y a los monitos, como dicen. Dice Gaby, el que yo vi practiqué, pero ojo, este no es un libro sexual cualquiera, es un libro sagrado y justo fue escrito por Malanga Vastayanasana y en él la única forma de alcanzar la felicidad era cumplir con estas tres cualidades tan importantes, que era la religión, la prosperidad y la satisfacción sexual. El decía que con estos tres tú ibas a ser feliz. Wow. Yo digo que sí. Oye, ¿qué va a decir la gente? Yo diciéndole aquí a Roy, tengo frío, préndele al clima y estábamos en cajas, pero bueno. Es que estás caliente, Cecilia, tienes mucho calor por el día del sexo. No, le pusieron el clima, yo creo, por el calor que se está generando aquí en el estudio. Pero bueno, les platico también que el 69 es como el yin-yang, un equilibrio perfecto entre dos personas de cualquier género. Se vale probar, se vale decir no me gusta, se vale lo que quieran mientras cada uno de ustedes se sienta seguro y feliz. Eso es lo importante, ¿no? Sí. Pues sí, de hecho, sí, ahí es yin-yang, femenino, masculino.
Y yo digo que de verdad es súper, súper importante elegir bien a tu pareja sexual. Fíjate que ahorita que estamos hablando del Kama Sutra, me encanta porque este libro, como que la idea es que tú con tu pareja descubras tus puntos sensuales y entonces los dos juntos se provoquen el placer y lo disfruten. Y eso está maravilloso porque se trata de comunicación, se trata de confianza, se trata de hablar de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Entonces, ojo, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos atrevemos a comunicarlo realmente, ¿no? Yo sí ya, pero me costó trabajo. Es algo que honestamente estamos acostumbrados o nos educan, o es un tema quizá cultural, a que la mujer pues no puede ser muy abierta en esto, a que el hombre es el que sabe, al que el hombre es el que guía, y creo que ya, pues los tiempos van cambiando poco a poco, pero pues ahí vamos pasito a pasito. Yo hoy en día me atrevo a decir un poco más que lo que me gusta, que sí, que no, porque si no, pues jamás vamos a disfrutar. Oye, Ceci, ¿y si yo te regalo un Kama Sutra? Porque ya viene tu cumpleaños en septiembre. Creo que ya sé que les voy a regalar a las dos, porque las dos cumplen en septiembre. Y bueno, tú para que veas una edición nueva, Gaby, porque estoy segura de que ya usaste el Kama Sutra. No sé, creo. Yo supongo. Creo que todos hemos en algún momento usado o hecho alguna posición del Kama Sutra, porque hay muchas que son como muy normalitas y muy cotidianas. Claro que por supuesto que hay otras, porque el Kama Sutra en sí tiene precisamente 64 posiciones, aunque el autor dice que 12 de ellas son como las principales para hacer el amor. ¿Cuáles son las 12, Gaby? No, pues hay que buscar el informe, ni modo que diga, claro, mira, ponte así, pues no, oiga, espéreme tantito, ¿verdad? Agáchate, así. Así. Oye, a ver, Adri, agáchate. Pero cuando estamos fuera del aire sí me dice cosas más explícitas. Bueno, sí, claro, es que... Pues sí, que les digo. Oigan, y el sexo oral también, que por supuesto a mí se me hace como parte fundamental también de una relación. Me encanta porque en este libro te ponen que es como amor con la boca. Se me hizo tan bonita la manera de explicarlo, que dices, claro, es que a mucha gente le puede dar asco, porque ojo, yo he hablado con muchos amigos que dicen, uy, a mí no me gusta. Híjole, yo creo que cuando amas a la pareja, o sea, te entregas, por supuesto, con esta conexión tan grande, y que entonces no se convierte en algo que vas a pensar, a saborear, a disfrutar, sino es más amor con la boca. ¿Sí? ¿Chicos, les gusta? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Oye, ¿a ti no te gusta? A mí sí. Pero a ver. ¿Hacer o que lo hagan? Exacto, es que es bien difícil. Ya quieren entrevistar a Cecilia. Ambas. Yo creo que el punto importante es la higiene, ¿no? Es muy importante higiene, es súper importante. Yo creo que es crucial, no solamente en el sexo oral, sino en sí la relación sexual. Es un punto básico que no debemos dejar atrás. La clave es decir, mi amor, ¿te quieres bañar? Ah, el bebé. Pero haz tu carita, haz la carita. Mi amor, es así. Mi amor, ¿te quieres bañar? Y ya sabes qué es lo que sigue, ¿no? Pero si vienes, imagínate, de una fiesta en donde has tomado tus copitas, ya vienes calentando motores desde el coche, desde el camino, entonces llegas y ni modo que métete a bañar. O sea, siento como que ahí se apaga todo el asunto. O sea, sí, pero Adriana viene muy fresa a decir que la higiene y no sé qué. Es que, ¿sabes qué? Para mí es súper importante, o sea, en hombres y en mujeres. Yo sí, Gaby, aunque mate ahí la calentura, de todos modos, mira, en un segundo, si tienes ganas, sigue las ganas. Ah, no, claro, pero pues a lo mejor sí, no nos vas al baño de bolón, no, es que ahorita vengo y te tardas de bolón así 30 segundos en lo que medio, como que baño vaquero. Baño vaquero. Claro. Híjole, yo sí soy muy payasita para eso. A mí sí, sí me gusta. Sí. O sea, que especial. Como lo traigas no aplica. Yo sí soy de... ¿El de Charlie no aplica? No, no. Bueno, pero te voy a decir qué hago, te voy a decir qué hago. Siempre estoy limpia. ¡Ah! Siempre estoy limpia. ¿No sudas o sí? Ay, ¿qué tal? No, ya viendo. Claro. ¿Sudas, Adri? Casi no sudo, Gaby. Te juro que no. ¿Y las húmedas? ¿Olor a manzanilla o algo? Ah, con lavanda también. Sí, eso es bueno, ¿eh? Oigan, y yo les tengo una pregunta. ¿Sexo con amor o sexo sin amor? Ay, no, con amor. Las mujeres... Miren, es que aquí atrás están... puros hombres, ¿no? Tenemos a muchos hombres atrás de cámaras, pero nosotras tres, yo estoy segura que las tres contestamos sexo con amor. ¿Tú? Yo estoy totalmente de acuerdo, aunque obviamente no sé si has tenido el sexo sin amor, que es así como que la noche loca, una noche de copas, una noche loca. Yo para eso, o sea, a lo mejor sí puedo ser de repente como que muy, muy fresilla, o sea, me puedo echar así como que el besillo y así, pero algo más, siempre fui como muy reservada. Yo coincido contigo, Gaby, pero te voy a decir un comentario extra. Fíjate, yo tampoco tengo como relación sexual con alguien que no es mi pareja, nunca. Pero
Dime una cosa, por ejemplo, ni modo que amaras a Charlie, Charlie es tu novio actual, a la primera vez que hicieron el amor o que tuvieron sexo, pues no lo amabas, ahí sí fue sexo sin amor. No, pero hay una conexión porque ya te traías estas ganas así de... Pero hay conexión, pero no hay amor. Esa es la diferencia. Sí. Fue yo sexo creo que con sí había atracción. Amor, porque como ya nos conocíamos desde antes se fue calentando el asunto y disfrutas el caldo, como dice Ro. Ro siempre me encanta porque nos pone aquí sus caldos enfrente. Él los disfruta mucho y nosotros también. Oigan, fíjense que hablando, por supuesto, de estos temas, pues también tenemos a las mujeres más sensuales. Tienen la cualidad de provocar los sentidos de los demás, relajarlos, erotizarlos o despertar el deseo sexual. Ellas son nuestro top 5 de las latinas más sensuales. ¿Las quieren ver, chicos? ¡Yes! Sofía Vergara es la primera. ¿Qué les parece? Híjole. Espectacular. A mí se me hace súper sexy. Vela nada más. Qué guapa. Guapísima. Guapísima. Chicos, colombiana. Del 1 al 10, pongan por favor su número. 10. 10, 10, 9. Oigan, hace mucho que no los veía tan atentos al programa. Todos están así desde que vieron el tema del programa. 10, yo también le pongo un 10. Ustedes como mujeres, entre mujeres también sabemos quién es sexy y quién no, ¿no? Sí, por supuesto. Además, Sofía Vergara con 49 años de Barranquilla, Colombia, bueno, se me hace un mujerón y yo creo que incluso hasta se ve mejor ahorita que cuando estaba más chava, que mira que ya es mucho, porque desde chava estaba espectacular con un cuerpazo. ¿De qué creen que depende la sensualidad de una mujer? Yo creo que de la seguridad personal. O sea, Vela, proyecta seguridad, que se siente cómoda, que se siente bien, segura de usar ese escotazo y no es como que se tapa, ¿no? Ándale. ¿Feliz? Sí. ¿Feliz con sus pechugones? A mí la verdad que sí, un 10. Sí, yo también, 10. 10 a Sofía Vergara. Vámonos con la siguiente, nuestra mexicana, que acaba de cumplir 50 años y es... ¡Thalía! ¿Qué les parece, Thalía? ¿Qué le ponen? Un 10, dice Roy. Allá un 7, híjole, un 8. Qué exigente. Te voy a decir una cosa, se me hace muy bonita, Thalía. Se me hace súper talentosa, pero en cuestión sensual, sexual y así, yo contigo, Paquito, le pongo un 8. Sí, yo un 7. No se me hace tan sexy. No, no se me hace tan sexy. Se me hace más tierna, más cute, pero no muy sexy. Y aunque se vista así, tan atrevida, ya le bajó un 7. No, y vela qué bonito está vestido, pero no tiene... Híjole, no sé. ¿Tú, Gaby, qué le pones? No, yo sí le sigo poniendo un 10. O sea, la verdad es que a mí se me hace espectacular. Y a mí sí se me hace sensual. O sea, sí, por supuesto, tiene su cara y su lado de niña, pero hasta este lado de niña también se me hace un juego erótico, ¿no? ¿Sí crees? Nos están albureando y yo ya le iba a decir, qué mala onda, ¿eh? Oigan, vámonos con la siguiente a ver qué tal y cuánto le ponen a Shakira. Por ejemplo, Shakira sí se me hace más sexy. Sí, Shakira sí. Y se me hace... un sexy diferente, muy natural. Es que ella en sí es así por sus bailes y todo. Sus bailes, cómo se mueve, el pelo, la mirada, no sé. Pero a mí se me hace muy sensual. Shakira la ves en los conciertos y la ves así. La ves en su vida cotidiana, la ves súper sin maquillaje, con jeans, con tenis. ¿Aún así se les considera sensual o de qué depende la sensualidad? Sí, porque siento que siempre está como mostrando una parte de su abdomen, usa mucho este tipo de blusitas, los pantalones como a la cadera. Sí se me hace que es muy sexy. ¿Sí? A mí también se me hace mucho más sexy Shakira que Thalía, pero se me hace más bonita Thalía. Por ejemplo, a Shakira le pongo un 9. Un 9, 10. ¿Qué le ponen ustedes? Shakira, 9. 10. Roy anda bien necesitado, atiéndanle, sí. Porque a todos le pone 10. Sí, él con sus caldos. Es que este top está buenísimo, ¿a poco no? Y justamente nos vamos a ir con la siguiente, que es J-Lo. Híjole. A ver. Yo creo que del top 5 es una, para mí, de las más sensuales. Para mí también. O sea, cada foto que saca se me hace que se ve increíble. Y es más, no importa si trae vestido, short, bikini, pants, o sea, lo que se ponga, nada más con esa mirada. O sea, yo creo que sí, como bien lo dijiste, esa autoestima y ese carácter hacen que te veas acá cachondo. Y el color de piel increíble me fascina, así, bronceadita, bonita. 10. Tiene mucho que ver, ¿verdad? El color de piel, ¿no? Que uno está con blanco como lagartija. Ponte autobronceador, Cecilia. Necesito broncearme, ¿verdad? Se me hace que es la clave esa. No sé, a mí, por ejemplo, en hombres sí me gustan como bronceaditos. ¿Sí? Uh-huh.
Pues ahí está mi queridísima J-Lo, por supuesto, ella es de los Estados Unidos, empresaria, actriz, cantante, bueno, es un mujerón en todos los sentidos, por eso hemos platicado aquí que cómo es posible que a J-Lo le pongan el cuerno. Qué bueno que hoy la vemos nuevamente feliz con Ben Affleck, porque se ve nuevamente que el amor surgió, ¿cómo es que no? Y el sexo también, se le nota, a una mujer que no tiene sexo se les nota, ¿eh? Y a los hombres también. Sí, de verdad. Y Paquito, oiga, señora, esposa de Paquito, atiéndamelo. Y aguas, porque donde hubo fuego, cenizas quedan. A veces no. Oigan, la última de esta lista, Eiza González. Ella es, por supuesto, la más jovencita de esta lista, pero yo también creo que es espectacular. No importa los arreglitos que se haga. Oiga, si uno tiene la oportunidad de hacérselos y de verse así y quedar así, pues qué mejor. Les tengo un chisme. ¿Qué? Ya te gané el chisme. Creo que se va a casar. No, Eiza, yo te tengo un mensaje. No lo hagas, no lo hagas. Vas muy bien, traes un repertorio increíble, puro muchacho guapetón. ¿Qué te pasa? No lo sueltes. Es padrísimo casarte, Ceci, te lo juro. Y mira que te lo dice una divorciada, pero casarte es algo maravilloso. Yo, de verdad, lo volvería a hacer. Aunque me pongan los grillos, no importa, lo volvería a hacer. Este fin de semana que me fui con mis amigos y la...